Hola, hola. Bienvenidos al ensayo de la W. A mi derecha está Zaira Yabnel. Luego está Germán Gallardo. Luego está Gerardo Arispe. La Muela. Rulo García. Rodrigo Monfort Bucho. Y su amigo José. Y pues vamos a comenzar este ensayo para los shows que faltan como 3 años para tener. Vamos a darle. Espero disfruten este pequeño detalle mientras están guardando sus casas. ¿Qué fue, güey?
¿La cagaste? No suena tu voz, güey. Ay, ok. Bueno, ya fue todo. Cuídense, échense spray y nos vemos en el show. No, pues ¿cuál? Pues no sé cuál le quieres dar. ¿Literatura o qué? ¿Va? Va. Sí, se acuerdan, ¿va? Empieza en Tom. Técnicos aquí. Bueno, amigos, en casa no hagan lo que nosotros estamos haciendo, no se junten más de 5 personas. Estamos poniendo el mal ejemplo. Pero tenemos una sana distancia. Sana distancia. pero ya estamos viejos, entonces, no, es al revés, ¿no? Estamos viejos, nos da más duro. Sí. Bueno, ustedes no hagan esto que estamos haciendo. Yo todavía aguanto.
¿Quieres dar el show tú? A ver, pues. Mano, échame esa, ¿no? Sin albur, sin albur. ¿Sobrenatural o qué? Si quieres, sí. Es la que... A ver, dame el tono porque... Me las afinaste, güey. Listo. Toda nuestra comunicación contiene signos de interrogación y todas las respuestas son iguales. No aprendemos del error. Escándalo, que si tomaste la vanidad, que ahora tomo a cantaros cuando no dejas copa a la mitad. Nuestras preguntas se ven, no hay respuesta, no hay respuesta. Ni sobre la cabeza, tu dedo a los pies. No hay respuesta, no hay respuesta. A romper la madre al crash, ¿no? Ok. Ay, güey. Queremos agradecer a los promotores de nuestros próximos shows, que fueron los que hicieron posible este ensayo, esta transmisión. Como ustedes saben, tuvimos que posponer algunas fechas. Por esta pandemia, por este fenómeno que estamos viviendo. Pero se acomodaron en mayo, entonces aquí abajo van a estar poniendo los siguientes shows, que son muchos. Entonces espero y estén en su casa y nos cruzamos por su ciudad, que nos acompañen en ese concierto. Entonces, pues bueno, ¿a cuál le vamos? ¿Cuál se te antoja? Brujas. ¿Brujas? ¿Noche de brujas?
¿Sí? ¿Estás bien? Si quieren. ¿Sí te acuerdas? Hermano. Yeah.
Ok. ¿Comentarios? Me deja solo ahí en una parte, ¿eh? En la de... ¿En cuál digo, no? Cuando te pones el slide, tengo que hacer yo el. Ok, cambio de canción. Esa está muy buena, creo. ¿Sí, no?
la mejor vez que le hemos tocado, ¿eh? Bien. Ok. Yo no. ¿Eh? Yo no. ¿Tú no? Digo, como no te escucho nunca, entonces no hay pe- Ah, la racita. Ok. La de feliz cumpleaños es en bemol, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí es. Vale, ¿damos o qué? No soy, no, la neta no me acuerdo, ¿sí? ¿Sí es en bemol? Sí, sí es. Ah. Ya saben, amigos en casa, que esto es como para que ustedes no la pasen tan aburrido, tan mal, tan, no sé, tan desesperante. Yo sé que algunos de ustedes sí tienen que salir a trabajar. Muchos, supongo, que tienen que salir a trabajar y puede ser peligroso tanto contacto con el exterior, con tanta gente. Entonces, nada más recordarles que tomen las debidas precauciones y las medidas preventivas para, pues, parar este contagio. Y, pues bueno, este esfuerzo que hacemos todos aquí, que no nomás somos nosotros siete, sino está todo el staff. Está Juan Ramón Palacios en la producción del video. Está, bueno, la gente de Victoria Records, que aquí estamos en Victoria Records. La gente de Class Music, que viajaron desde México. Se vinieron en carretera, porque si no nos iban a contagiar. Sabemos que tampoco se recomienda volar, ¿no? Pero bueno, creo que ya me pasé el rollo. Pero también gracias a los promotores por hacer esto posible. Les mandamos un saludo hasta su hogar. Esta canción va dedicada a todos ustedes que nos están viendo, los 23 que están conectados. ¡Ah! We'll be right back.
se me está moviendo esto. No sé qué pase. Me dan ganas de tocar solo terceros, pero... No sé. Al rato vemos. Ok, podemos darle a violencia. ¿Sí, no? Nomás deja que me den la lira. Color, siento.
a sentar. Ojalá, ok. ¿Cómo vamos? ¿Cuánto tiempo llevamos? Digo, no que tengamos un... 40 minutos. ¿Cuánto tenemos que cobrar después de 45? Después de 30. Ah, llevamos 10 minutos extra. No se crean, amigos. Bueno, fuera. Se los olvida cantar, cabrones. De repente se los olvida en vivo. A Zaira. Vámonos. Fleetwood Mac en vivo. Ojalá tu perro siga vivo y bien. Ojalá tu hermano no choque el deportivo. Que el dolor me deje solo de una vez. Ojalá llores cuando sientas frío. Ojalá mis ojos paren de llover. Ojalá pasen años para arrancarme de tu ser. Ojalá que llegue ya mi amanecer. Mi psiquiatra me pidió que la tirara. Le metí pues tu cartera salvo está. Mas me compré una diferente, creo pirata. Creo pirata. Para ya no ver tu cara. Ojalá que pasen
Creo que tocamos mejor sin gente, güey. Por eso el video de violencia quedó tan chido. ¿Sí, no? Ah, tú no estabas. Ok. Digo, si ya estamos en esta posición. ¿Están allá todos en casa bien? ¿Cuánta gente conectada? ¿14? ¿Eh? ¿20,000 y 20,000? Está bien, ¿no? Tipo un juego de tigres, 20,000 así, jodido. Y luego uno de Pumas, 3,000. Es triste hablar de fútbol hoy en día porque... No. ¡Vámonos ya! Sí, esta va dedicada a todos los campeones que están en casa. ¿Cómo es el que suena?
sé cuál, güey. Final Ring. Ay, cabrón. ¿Cuál? Final Ring. ¿Sí la traes? O sea, ¿sí la traes ensayada o a qué te refieres? ¿Ah? O sea, aprendida, pues. Tú no los traes, por ejemplo. Te empiezas a tocar acá con el crash, cosas que van con el contra. Esta canción es una rendición mariachi que hicimos una canción muy antigua. Nah, no se cree. Antigua del 2018. Ah, a ver si me acuerdo. ¿Cuál se les ocurre? Por tu partida, por ejemplo, puede ser una opción. ¿Plural? ¿Se arma?
¿Cuántas llevamos? Ya ni sé, pero sí va. ¿Puerto Partida no te la sabes o qué? Sí, no, no dije eso. Ya sé que están viendo las fechas aquí abajo, pero se los voy a decir como quiera. El 11 de mayo tocamos en Hermosillo. Si es que se hacen, ¿verdad? Porque, digo, todos esperamos que sí, pero nunca sabes si la contingencia nos lleva hasta junio, hasta julio, nunca sabes, pero esperamos que no. Queremos tocar en vivo, ¿no? 11 de mayo, Hermosillo, Sonora. 14 de mayo, Puebla, Puebla. 21 de mayo, Ciudad Juárez, Chihuahua. 22 de mayo, Cuernavaca, Morelos. 23 de mayo, Toluca, Estado de México. 29 de mayo, Guadalajara, Jalisco. 30 de mayo, León, Guanajuato. Y luego hay una pausa porque por ahí estamos cerrando giras internacionales. 17 de septiembre, Tijuana, Baja California. 18 de septiembre, Mexicali, Baja California. 10 de octubre, Monterrey, Nuevo León. 5 de diciembre, Ciudad de México. Va a haber más alrededor del año y alrededor de, en redes sociales. Aquí donde están conectados se van a ir anunciando más shows, amigos. Entonces, todavía nos quedan un poco de tiempo aquí, ¿no? Ok, esta canción, no sé si se la sepan, pero dice más o menos así. Yo deliro tu rostro, yo deliro tu voz. Y si cierro los ojos, sigues alrededor. Dejaste marcación aquí en mi habitación. También etiquetaste este viejo corazón. Tan mal ya no estoy, pues ya aprendí a aceptar que estando así en singular puedo ser plural. No pides lo más que te llegue a superar, que empiece una vida nueva a partir de ya. No te preocupes más, no te estoy pidiendo que regreses a mí. No te necesito aquí conmigo para amarte. No es tan difícil, no, solo disimular que te fuiste de viaje y se te olvidó hablar. No importa dónde estés y cómo ni con quién, este sentimiento te sigue siendo fiel. Pensaste en el estrés, pues no te estoy pidiendo que vuelvas a mi poder. No te preocupes más, pues no te necesito a ti conmigo para más. No te estoy pidiendo que regreses a mi hogar. No te preocupes más, pues no te necesito aquí conmigo para amarte. Ah.
Okay. Hey. Acuérdate de lo de... Ok. ¿Cómo van? ¿Ya entró más bandita o no? ¿Qué, güey? Digo, es un ensayo, no es un concierto, ¿verdad? O sea, podemos tardarnos lo que queramos entre canción. ¿Ya no están corriendo el estudio o qué? Nah. No. Esto sea una ilusión, tal vez sea una obra dramatúrgica con actores y tú eres la principal y ese de abajo es tu secundario. Inició la acción de qué pasará al final de este drama sexual. Para la pena esperar al final, te atrevo a sentir dolor, ven a contarme yo, que quiero escucharlo, que quiero escucharlo, de dónde estoy que me quedo, si lo siento, desde lejos sin aliento, quiero escucharlo. Pero soy yo a tercero. ¿Cómo ser sin ti yo? Al tocar a alguien que no era yo, al rozar las sábanas con alguien más, sé que pensaste en mí. Espero que lo hayas gozado. Y aunque nunca te alejaste de mí, siempre existió tu amor, que cometas fraude a mi amor. Y ahora comprendo que mi corazón merece una explicación. Hasta tu forma de mirar y la amargura futura soy yo, siempre presente yo, pues no quiero perdérmelo y quiero escucharlo.
Cansada, güey. Ya nos podemos ir a dormir sin pedo. Okay. ¿Cómo van? ¿Estás cansado? ¿Qué? ¿Cuál sigue, güey? Ah, sí, ya. Sí, amigo, es un gusto tocar para las racitas en su casa. La verdad, yo sí tenía como que mucho entusiasmo y mucho ímpetu de tocar aquí con ustedes. Por transmisión en vivo, live stream, you know. La verdad, estaba muy, muy contento de hacer esto, tanto por tocar como por salir de mi casa, porque estoy cumpliendo con la cuarentena. Yo sé que tú has estado de peda por ahí. Y... Oye, mano, ¿me puedes ayudar aquí? Porque... Ahí está, ya, ya. Listo. Pero bueno, esta canción va más o menos así, más o menos, porque normalmente no la tocamos bien. Va. ¿Sí suena, Paco? Corte, corte, corte. ¿Sí suena la guitarra, Paco, no? No, no. Sí lo escucho, sí lo escucho. Pero es que está chistoso porque en vivo siempre se le olvida a Paco quitarle mute a la guitarra de Germán exactamente donde empieza la canción. No siempre, no siempre. Una de cada tres se escucha. No es cierto, Paquito. Te queremos, aunque le vayas a las Pumas. Pero ya suena, ya en serio sí suena. Bueno, ya lo puedes dar, mano. Todas las mañanas me pregunto al despertar, ¿llamará hoy? Yo sé que no, y cuando me llama pido que no lo haga más, imbécil soy. Idiota estoy, pues me daña cada que dice que en él y yo no hay futuro. Me lesiona cada que habla de él, sabiendo que está siendo cruel. Quema mi piel. ¿Dónde está tu vocación? No echa a perder, no hay vuelta ayer. Mi conciencia me pregunta en repetición, ¿por qué lo sé? Sinceramente lo sé. Ya cambié, ya dejé atrás tanta vivienda que nos mutila. Aliento, ella corresponde.
solo tengo el poder de escuchar su voz. Oe, oe, llamo otra vez, mas no me acepta. Que cada noche sé, la nostalgia es más grande que el sueño. Yo le acepto que yo la amo igual, que su lugar intacto está. Toda la eternidad, sin ti lugar, sin importar que tanto tiempo pase al cabo, que el tiempo vivo, de hecho me sobra el ser, tarde o temprano vas y se ve. Muy bien, pues ya nomás vamos a tocar una canción más. Sí. Fue un placer, gracias a Juan Ramón Palacios, que pronto ya va a ser el 30 aniversario de Desvelados. Gracias a Paquito, a Paco Reséndiz, que manejó desde la Ciudad de México e hizo ingeniería, a todo el staff, a Ben, a Edgar, se me fue tu nombre, carnal, pero Eric. A Victoria Records por tenernos aquí, Lalo, Lalino, un placer. A todos ustedes, los 12 que están conectados, al staff de Victoria Records, fue un placer tocar con ustedes también. Sí, voy a presentarlos otra vez para que suban de followers. Para que tengan unos 2 más para mañana. 3. Creo que ya todo está alrededor de cuántos seguidores tienes, o cuántos likes, o cuántos views, o la madre. Entonces, pues, si tienes más seguidores, más caro cobras las clínicas. Y, ¿no? Soy Germán, o sea, tengo 3,112 seguidores. O sea, qué pedo. Zaira Jabnel aquí haciendo coros, no sé si la cámara la puede ver. Germán Gallardo en la guitarra. Gerardo Arispe, que me pidió ya no decirle por su apodo. Me pidió ya no decirle por su apodo. Por salud familiar. ¿Me puedes pasar la guitarra, por favor? La Muela, con ustedes, el Hombre G. Rulo García, como vieron, sacó su raíz cumbiambera de la bandita. Rodrigo Monfort Bucho en los pianos y teclados. Y mi nombre es José Madero. Gracias, amigos. Recuerden quedarse en casa. Vamos a parar esto. De una vez por todas, para que ya podamos salir a tomar, a beber, a libar, bueno, a tocar, por consecuencia, al cine, al teatro, a la ópera, no sé, que le rasque su comezón, no sé. Pero sí, quedarse en casa, mantener un distanciamiento, ya saben, lo que yo diga, ya se ha repetido 10,000 veces, aquí somos músicos, no somos epidemiólogos, no somos doctores, no somos expertos en contingencias de este tipo. Entonces, pues ya dejen de pedirle la opinión a los músicos. Nosotros nomás sabemos tocar, tenemos el cerebro de ese tamaño. Entonces, hagamos lo que... Gracias, amigos, a todos los que se conectaron. Esto fue COVID-19-20 con José Madero y la W. Nos vemos muy pronto. Gracias. Thank you.
canta así, un triste adiós. Empaqué una foto tuya y un anónimo perdón. Camino al muelle, nadie presente para despedirme. Me lleno de arrepentimiento, mas no me detendrás tiempo de reemplazar todas esas caras que al final me olvidarán. Me dicen siempre es el Señor, el llanto no es la solución. Saqué todo el sentimiento, ignorando el posterior, y dije tal vez ya no habrá una musa en aquel lugar. Miro al cielo y no veo estrellas, la mía ya quedó atrás. Gracias, amigos. Pronto, gracias. Bueno, ya podemos actuar que somos amigos.